Háblanos de tu reto al dirigir La Sal de los Muertos de Matías Montes y Huidobro. Principalmente para mí ha sido un honor haber sido seleccionado por el mismo autor que está produciendo esta obra para dirigirla. Es para mí un orgullo que él haya tomado esta decisión teniendo tantos directores importantísimos aquí en la ciudad. Humildemente pues he tomado el reto, y una de las cosas que más me interesa de este estilo de teatro es revivir la pasión que proyecta el teatro de la crueldad, en el cual el mismo autor, Matías Montes y Huidobro, se inspiró para realizar esta obra maravillosa. Buenas, mi nombre es Orquídea Gil y yo interpreto el papel de Cuca la Cava en esta magnífica historia. Y este personaje es un personaje que hay que trabajarlo, porque es un personaje que trae un poquito de alegría a algo que es un drama diferente. Es una señora ya mayor, yo no voy a ser de una dama joven, por supuesto. Y es una señora un poquitico colorida, muy cubana, muy dicharachera. Me gusta mucho el personaje de ella. Yo he trabajado antes en el grupo con Habana Fama y con Sandra García y otros aquí en Miami. Y estoy muy, muy contenta de estar envuelta en esta obra dirigida por Cristian Ocón y escrita por Matías. Mi nombre es Oreste Raupera. Yo represento el personaje de Lobo en la obra. Estoy muy contento de estar aquí trabajando con este elenco de actores con tanta experiencia. Para mí es una oportunidad muy grande después de tantos años sin hacer teatro. Que se lo agradezco mucho a todos, específicamente a Cristian, que me invitó a formar parte de este elenco. La obra es una obra compleja y mi personaje en la obra es un personaje bien complejo. Como decían, es una obra muy fuerte y estoy muy contento de estar aquí. Es un reto bien grande y esperamos hacerlo bien. Gracias. Hola, mi nombre es Yvette Kellens y hago el personaje de Aura, que es la esposa de la familia de la historia. Esta obra es una historia netamente cubana y para mí representa un challenge muy, muy fuerte, siendo de otra nacionalidad, estar en esta historia que es tan netamente cubana. Pero bueno, esperemos que salga bien. Estoy muy contenta de participar en este proyecto muy tan interesante y bueno, los esperamos. Mi nombre es Lisette Jiménez, interpreto el personaje de Caridad. Es un personaje bellísimo, como todos los personajes de esta obra, que son muy complejos. Mi personaje está lleno de misterio. Es quizás un personaje que va a representar bastante para los cubanos. Es un personaje que se proyecta un poco, puede ver más o menos todo lo que va a pasar. Y bueno, también estoy súper agradecida de que Cristian me haya elegido para este proyecto y encantadísima de trabajar con tantos actores maravillosos. Buenas, mi nombre es Jorge Obies. Creo que mucha gente aquí en Miami me conoce. Es primera vez que soy dirigido por Cristian y me gusta mucho. El personaje mío es un personaje como el patriarca de la familia, digamos. Todo el mundo le teme. El hombre es de armas tomar, pero es así. Y hay una cosa muy interesante en la historia esta, que quizás puede ser un símbolo de una época donde es reemplazado por otra época. Yo creo que es muy interesante, creo que la van a disfrutar mucho, una obra muy fuerte, pero a muchos nos va a traer muchos recuerdos. Espero que asistan. ¿No sentiste temor tomar una obra que fue escrita a finales de los 50 para ponerla en la actualidad, contextualizarla? Lo contrario, el tiempo en que se escribió y las razones que ocurrieron
cuando se publica en Cuba y se la confisca el gobierno, toda esa situación que ocurría en este momento, y entonces dentro de mi montaje uso toda esta etapa y uso parte de las cosas que ocurrieron que no están en la obra, pero que como director me parecieron interesantes de incluirla para que cayera en ese sentido de tiempo. Lo grandioso de esta obra es de que es una historia que se está repitiendo en estos momentos en muchos otros países hermanos, como en el mismo mío propio Nicaragua, en Venezuela, en Ecuador, en Bolivia, en tantos países que se está repitiendo la misma historia. Cualquier persona que venga a ver la obra, aunque no sea cubano, va a identificar muchas características de la avaricia, del deseo del poder, que es lo que realmente pues destruye una visualización que en síntesis pudo haber sido muy buena, pero lamentablemente el poder y la avaricia destruye todo y acarrea desgracias y se van a sentir todas las personas, aunque no sean cubanos, se van a sentir identificados de que les está pasando, les va a tocar igual, les va a tocar porque nos va a tocar a todos.